Hola, 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 hola. Buenos días, buenos días. Casi digo buenas noches, ¿pueden creer? Casi digo buenas noches. Hola, 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 hola. Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a un día más conmigo. Bienvenidos a una mañana más conmigo. Recién me levanto, perdón, recién me caigo de la cama y dije yo, ah, bueno, voy a streamear, ¿por qué no? Dije yo, voy a farmear cristales y voy a explorar un poco el desierto. Buenos días, hola Ani, hola Raúl, hola, hola Mikin, hola Yeu, buen día Don. Está fuerte el dendro, está fuerte el dendro, hasta acá se siente, imagínate. Está fuerte el dendro, hasta aquí se siente. Hola Ani, después de 500 años te veo por aquí, ¿te acuerdas de mí recién? ¿Cómo están todos? Hasta el almuerzo streameamos. 45 días de resina. De resina, digo, de bendición lunar. ¿Pueden creer? Tengo una suerte que flipas, chaval. Tengo una suerte que flipas, chaval. Bien, a ver, ¿qué hacemos? ¿Tengo cuánto de resina? No tengo mucha, tengo 100. Bueno, es bastante. Voy a hacer un poco de cristales porque entre toda la semana no he estado haciendo nada de cristales y creo que ya no tengo más cristales. Colores, me dice. ¿A qué te refieres con colores? No, no, no. No, Chunjun acá no, definitivamente. Tiene que ir Yelan porque Yelan me trae más cosas. En 51 minutos. Ok, perfecto. Nos largamos de aquí. Básicamente lo que voy a hacer ahora, básicamente es farmear cristales, que la verdad me están haciendo mucha falta. Ustedes me dirán, Antón, ¿todos los días entras y farmeas cristales? Pues como verán, solamente tengo 73 cristales. De amatista tengo 68. Ustedes piensan que a veces no se gastan o algo por el estilo, pero sí se gasta. Bien, voy a farmear eso prácticamente, ¿no? No tuve luz por 2 meses. Porque pasó la tormenta Fiona, me dicen. Bro, ¿es en serio? Annie, ¿es en serio eso? El huracán, me estás diciendo. Flipando en colores, tío, me dicen. ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, chaval! ¡Qué pro, me dicen! ¡Qué pro, papi! Yo farmeo cristales todos los días. Yo también farmeo cristales todos los días, pero a ver. En esta semana no he estado entrando mucho al Genshin. Y ahora sí quiero farmear cristales. Ahora sí necesito farmear cristales. No es que quiera o no, sino es que necesito. Solidify. Ah, este. Okay. Se está bajando la batería de esto, ¿no? He llegado a poder. ¿Qué les digo? I will have order. Busted. One with my blade. He estado subiendo el daño crítico de mi Zhongli. Un 10% por lo menos le he podido subir. Ahora está en 160 y tantos. Me gustaría que llegue a 200. No lo sé. Pero para eso tengo que seguir buscando artefactos. Bueno, será motivo para buscarle algunas cosas yo. Yo solo farmeo cuando necesito. ¿Y cuando necesitas? Hola Suzuka, ¿cómo estás? Buenos días. Pero ¿cuánto mineral de refinamiento tienes? Yo nunca farmeo cristales, yo solo refino una vez a la semana, nunca me hacen falta mis. A ver, ¿cuántos materiales de refinamiento tengo? Tengo 600. ¿Es mucho? ¿Es poco? No lo sé. Tengo varias armas entre 70 y 80. Considero que es poco todavía. Considero que es poco todavía lo que tengo. He visto compañeros, amigos míos, que tienen como 3.000. Será porque tienen más tiempo jugando, ¿verdad? Y yo tengo que hacer esto definitivamente.
Ya gasté mis 6k de materiales para armas, ¿ves? A mí me gustaría también poder maxear muchas cosas al máximo. Maxear muchas cosas, pero a veces me hace falta recursos también. Todo sea por Yelan. Gotcha. Busted. Terrible el vaporizado. Los cristales salieron volando por aquí. Me pasé robando en todos los mundos que pude. Ahora tengo unos 1500 listos para subir otra arma. Ya ves, ustedes tienen 1500, yo tengo 600. Yo quiero tener 1500 también. Aquí habrá. Voy a ir a ver un rato. Creo que me falta la última parte de la historia del Arconte. Solidify. No puedo matar al jabalí, no lo amarra. Bro, me encuentro con esto, en serio. Stabilize. Rain outline. I will have order. One with my blade. From whence you came. Bueno, felizmente se murieron rápido. Como es crío y tengo a Chongyun, dije yo, no lo voy a matar nunca. Pasa build de Yelan, full emblema del destino. Full emblema del destino. No tengo otro más. Hola Anton, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú, León? ¿Qué tal la mañana? Bueno, sí, todavía mañana, ¿no? Como estoy acostumbrado a entrar de noche, cuando comienzo stream digo muy buenas noches, siendo mañana. Bien, me voy a otro lugar. Me voy a otro lugar. Hola Axel, ¿cómo están? Todo por Albedo. A ver, yo tengo un deseo. Sí, tengo un deseo. ¿Qué dicen? ¿Tiramos el deseo o ya lo lanzamos por...? La zona de Sumeru no la exploro, incluyendo el desierto. Voy a tener que subir la lanza del peñasco oscuro, pero temo que me falta material para subirla. Pues empieza a farmear, papu. Ad Astra Abyssosk.
Digo yo que no voy a lanzar más porcino, pero igual estoy ahí tentando a la suerte, ¿no? Tentando a la suerte, tentando a la suerte estoy. Bro, ¿quién me entiende? Primero digo no, después digo sí. Ni yo me entiendo a veces. Quiero decir que no debería estar ya lanzando porcino. Ya me dijeron, son 70 y tantos deseos que he lanzado por ese señor. No me sale. Y sin embargo estoy ahí, jode y jode, jode y jode, jode y jode. Digo jode y jode porque estoy lanzando deseo por deseo, deseo por deseo. Y no voy a parar hasta sacar así, ¿no? Y después voy a decir, bro, ¿y por qué lo saqué? Yo no quería. Ya me conozco, ya sé cómo soy. ¿Para qué voy a engañar? Yo no quiero estos cristales mágicos, ¿eh? O sea, yo quiero los cristales, los pedazos de cristal. Pero dijiste que le ibas a meter este argentón si no te salía. ¿Sabes qué es lo que me retuvo en sí, no? Que hay que sacarle C2 para que esté bien OP. Eso es lo que me retuvo al no meterle tarjetón. Me hubiera gustado que salga bien, con bastante daño, ¿no? Daño que sí hace, pero me hubiera gustado que. Daño que sí hace, pero, o sea, un poquito más, ¿no? Un poquito más. ¿Te has dado cuenta que cada vez que dices lanzo porcino se duplica el número de espectadores? Me dice. ¿Será? ¿Tú crees? Si no atrae espectadores. ¿Qué dicen? No, mejor yo no hago nada ya, bueno. No vale la pena ya. Solidify. Order guide you. Busted. Gotcha. No, my sword. ¿Por qué no salió crítico ahí? Dios mío, cae un meteorito del cielo. No es crítico, no crítico. One with my blade. A ver, con permiso, nadie me ha visto. Lo de la C2 es en muchos 5 estrellas, sí. Hasta en Kazuha lo he visto yo que. Creo que es por la recarga, creo que el de la C2, ¿no? No lo he leído, pero por ahí me estaban diciendo que la C2 de Kazuha es muy bueno. El truco es darle un chiste para que te saque el crítico, me. Anton, incluso si no C0 es súper OP, si lo tienes con suficiente recarga, tendrías perma ulti. Métele tarjetazo y le sacas la C2. ¿Será necesario? ¿En serio he ganado la bendición lunar en el evento de ese de YoYoLab? Yo gané la bendición lunar. Yo me llevé mi bendición lunar. Más bien iba a sacar una imagen y lo iba a colgar. Como muchos se han burlado de mí y de mi sino. Entre paréntesis, Jin. Swift and merciful. Entre paréntesis, Jin. Pues bueno. Además, Sino está súper guapo y huele a limón. ¿Qué PlayStation 4 me recomiendas para jugar Genshin? La PlayStation 4 Pro. ¿Qué PlayStation 4 te recomiendo? La PlayStation 4 Pro. Llévate mi bendición también, me dice. Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola Antón, saludos bro. Saludos Brian, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sin miedo al éxito, sin miedo al éxito, papu. Me caí, sí, era de verdad.
Ya se viene Garbor. Take it easy. Bien, otra nación. Creo que por aquí hay un spot donde crecen cristales. Voy a ir para allá. A ver. De repente encuentro algo. Sí hay. I ride on wind and cloud. Entonces va por Nilou. No sé, estoy en duda. No sé si ir por Sino, ir por Nilou. ¿Cuántos días le queda a Sino? Le quedan 5 días todavía. Solidify. This is order. Busted. No, my sword. A touch of frost. Submit for judgment. Rain outlines your fate. Body and mind. Time to act. Y también Gotham Knight, lo estoy esperando con ansias. Gotham Knight también se ve muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Sí, eso creo que lo voy a jugar off stream. O sea, no voy a transmitirlo porque tiene bastantes cosas eso. Puedes jugar en cualquier PlayStation 4, que lo recomiendo meterle una SSD para que mejore los tiempos de carga. Sí. Que aún así estoy en el tema. Ahorro un poco más para una PlayStation 5. Yo entré a Oyolab con la esperanza de obtener la bendición lunar, pero me dieron un premio consuelo. ¿Qué te dieron? Stabilize. ¿No quieres a Nahida? Definitivamente que quiero a Nahida y que quiero a Nilou y que quiero a Sino, pero... A ver, siendo sinceros, o sea, las protogemas nos caen del cielo. Algunas sí, pero no todas, ¿no? O sea... Y para obtener esos tres personajes sin perder el 50-50 va a estar bien complicado, ¿eh? Bien complicado va a estar. Va a estar bien complicado. Bien, me voy a Inazuma. Allá están las memorias. Tengo aquí que me costó una de tener otra vez. 130 euros. ¿Por dónde estás, Jesús? ¿Sigues en España? ¡Hostia, chaval! Cuando llegué a Inazuma por primera vez, cuando escuché esta música y vi los árboles, los cerezos, me encantó Inazuma. Me atrapó desde el primer instante. Esta canción, les voy a ser sincero, este soundtrack de fondo, a veces lo pongo hasta en mi trabajo. Y me quedo escuchando un largo rato ahí haciendo mi trabajo, ¿no? Como anécdota les cuento. ¿No le pregunté dónde están los cristales? Me olvidé. Sí, estoy viviendo aquí, me dice. En España. Wow, qué bueno, me alegro por ti, papu. Me alegro por ti. ¿Pones un track o el juego? Pongo el soundtrack nomás. No puedo hablar más porque a veces me ven por ahí. Y me dicen, hey, te vi. Y yo digo, no, no me has visto. I ride on wind and cloud alike. No soy yo, a veces niego. Cuando un amigo del trabajo me ve por acá, o yo digo, ¿eres tú? Me dicen, no, no soy yo. Gather. Y es por eso que muchos compañeros de mi rubro o algo por el estilo no están aquí. No me gustaría mezclar las cosas para mí.
Me falta un cristal, acá está, acá está. ¿Eres o no eres? No, no soy, pero... No, no, yo no soy. O sea, definitivamente no. Todo nos vamos a llevar, ¿ya? Hongos. Todito lo que encontremos en nuestro paso vamos a arrasar. Hola, Alexia, ¿cómo estás? Buenas. Buenos días. Que te reviento, bro. Que te reviento. Rain outlines your forth, my blade. From whence you came. Gather. Un repollo me dio. Take it easy. ¿Para qué sirven esos cristales? Take it easy. ¿Para que hagas material de refinamiento? ¿Cómo para qué? Para hacer minerales para mejorar armas. Ya te lo dijo, es para eso. Para crear armas, para... Más que nada yo lo utilizo para... Más que nada yo los utilizo para levelear las armas. Para eso lo utilizo yo. Puedes crear armas 4 estrellas, pero a veces no son recomendables algunas armas 4 estrellas. Algunas, otras definitivamente que sí. Solidify. Order guide you. Witness the power of good. Here comes the challenge. Me voy. Ah, ok, tengo que traer un electrograno. Creo que está aquí, ¿verdad? Sí. Para mi hermosa Lisa, un arma 4 estrellas. Que le quede mejor. Para Lisa, un arma 4 estrellas que le quede bien. Pero bueno, me supongo que tú tienes que estar todavía en... Carta náutica es una buena opción. Y la puedes crear en el herrero. Carta náutica. Hablando de otra arma 4 estrellas que le puede venir bien a Lisa, sería sinfonía. Definitivamente sinfonía. Pero carta náutica. Carta náutica es la mejor opción. Lo puedes crear en el herrero. Ahora, si te compras el pase, perla solar, demasiado es para Lisa. Pero sería muy OP si tienes a Lisa con perla solar. Obviamente esa arma perla solar viene en el pase. Y ahora con lo que de moda está dentro, carta náutica es buena opción. Y la puedes tener hoy día mismo esa arma.
sinfonía, te tendrías que ir al gachapón y ver cuándo te sale. Y para perla solar prácticamente la tienes que comprar. A Jesús hasta le diste el arma del pase y lo abandonaste. Pucha. Sí, ¿no? Le di el arma del pase, le compré todavía pensando en él, el pase y todo eso, y lo abandoné, lo dejé a un costado. Lo descarté. Tienes razón, me siento mal por eso. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a Cima, zona subterránea. ¿Verdad? Necesito jugar con Heisu. A ver, vamos a llevar a Heisu un rato, ¿sí? Pero es que no tiene mandoble y... No sé. Estoy en duda. Lo que pasa es que si vengo aquí a Cima es porque necesito cristales. ¿Cómo hago? Me quedo con Chongyun nada más. Más versátil. ¿Cómo está mi Heisu, por cierto? Claro, lo dejé subiendo, ahora que recuerdo. Vamos, lo mejoramos a Heisu un rato. No creo que me cueste mucho, ¿no? Voy a subirle su arma al nivel 80. Y ahí lo empiezo a usar. Ahí lo dejo, o sea, más ya no lo voy a llevar. O sea, más ya no lo voy a mejorar, por decirlo así. Voy a subir algo de Heisu, ¿sí? Qué buena música. No, no me alcanza. Me faltan tres. Hola Anton, hola Alejandro, ¿cómo estás? Hey bro, ¿cuál es la forma más rápida de subir artefactos? Farmeando. Existe una ruta de farmeo de artefactos que es por aquí, si no me equivoco. Puedes ir recogiendo algunos artefactos. Y nada, con la resina prácticamente. Si quieres subir artefactos, necesitas resina. Oye Anton, ¿ya tienes asino? No señor, y creo que no lo voy a obtener nunca. ¿Qué es lo que hay acá? Electro, crío y fuego, ¿no? Ni me acuerdo de este lugar. Con este, güey. No creo que obtenga sino realmente. La verdad. Are you here to play with me? The more... Quietly now. Let me weave you a verse. Que no recargó, llega. Let me use my look
quietly now. Gotcha. Rain outlines your fate. No, my spoof. Ah, me quita la ulti esta mujer, ahora que veo. Prácticamente juego de memoria con este team y al no cargar la ulti de Yelan me quedé haciendo... Ah, ¿y mi ulti? Dije yo. Por eso me asombré, dije yo. Prácticamente con este team juego ya está de memoria, ya me sé con cuánto recarga de energía y todo eso. Bien, me dieron 3. ¿Pueden creer que me dio 3? Estamos de suerte hoy día, creo, ¿eh? Estamos de mucha suerte el día de hoy. Podemos mejorar a Heisu ahora sí. Solo de una resina concentrada. ¿Puedes creer? ¿Puedes creer? A mí me salió Kiki, me dicen. A mí me salió una Jin. Así es que estamos por ahí. Buenos días, preciso. ¿Cómo amanecieron? Muy bien amanecimos. Con ganas de streamear. Hola, bro. ¿Me puedes mostrar la pregunta de Chunjun para ver cómo buildear el mío? Ya, ok. El secreto en Chunjun, en mi Chunjun, está en su arma. No hay tanta ciencia con esto, o sea, ahora le estoy queriendo cambiar más ataque, o sea, le estoy poniendo daño crío, nómada del invierno con gladiador, le estoy cambiando el artefacto. Los artefactos no están al 100%, incluso no son los mejores. Y ya, también me falta maxearlo un poco más. Yo creo que puedo llegar hasta 20k por definitiva, pero el secreto o toda la fuerza de Chunjun, de lo que puedes ver en el stream, radica en esto, en la lápida del lobo. No hay más que decirlo. Tú le cambias el arma a mi Chunjun, mi Chunjun es de juguete. El arma esta es muy buena, muy, 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 demasiado buena. Para aquellos personajes como Beidou, como Chunjun, que van a full ataque, esta arma es bastante para ellos. Bien, ¿qué iba a hacer? Iba a mejorar a Heisu, ¿verdad? Al señor Heisu. Me faltan 2 de estos. La otra es usar unas rutas de artefacto. Claro, a eso me refería, de artefactos de 1 y de 2 estrellas. Sí, definitivamente. ¿Qué arma 4 estrellas recomiendas? Su fuerza radica en el trapito, mi. Que mejor se espera su cuento por su bien, güey. No sé qué voy a hacer. Voy a mejorar a Heisu, no me ha costado nada. Técnicamente unas cuantas moras. Comprar la solar no hay pierde. 117 cristales. Bien, vamos, los gastamos. Probabilidad subió un 3%. Ahora tenemos 50% de probabilidad, 113 de recarga. Va bajito. Ahí voy a dejar esta arma. No la voy a subir más hasta cuando la quiera necesitar. 80-80, el arma de Heisu. Espérate, voy a darle una revisión a eso. No tengo esto de ataque, ¿no? Claro, en este orden estoy llevando. Primero va Xiao, de ahí va Venti, de ahí va Sakarosa y cuarto va Heisu. O sea, no tengo una prioridad tan alta de llevarlo a Heisu. Se me cae la probabilidad si le pongo. Tendría que ponerle otra cosa, entonces. Le pongo daño crítico aquí. Y cambio el casco de daño crítico lo cambio por probabilidad. Vida y defensa. Técnicamente estos dos artefactos son idénticos.
A ver, vamos a ver. Lo llevo así por mientras, 150 de daño crítico. Bueno, así lo voy a llevar, un rato. Obviamente no es la mejor opción que tengo, pero... Tengo 1300 de ataque, no voy a pegar mucho. No, ya me pide bastantes recursos para... Bien, voy a ir a cima. Anton, una pregunta, ¿los arcontes pueden morir de por vejez o no? Según el Genshin, no lo sé, pero según otros juegos, otras series, otras cosas, sí pueden morir de vejez. Incluso pueden envejecer también. Si vamos al God of War, o sea, sí pueden morir por vejez. Comprando el pase de nivel 30, te dejas seleccionar, ¿ok? Lo necesito para mi clean. ¿Verás el anime del Genshin? Definitivamente sí. Definitivamente sí. A ver. Got a problem you can't solve. Clue me in. Llevamos a Beidou acá. All right, let's go. Mi linternita, ¿sí no? Bien, así va a ser la idea de farmear, ¿no? ¡Au! ¿Ya le llegó el mensaje sobre la espada del desfiladero de Yueyu? ¿Ya le llegó el mensaje? Disculpa, Alan, no me ha llegado ningún mensaje. ¿Debe de llegar algún mensaje o qué? ¿Juegas en PlayStation 4 o en PlayStation 5? Juego en una PlayStation 5. Ahí está el menú. Con Beidou voy a tirar su ulti cada 15 años, así es que me van a esperar. Anton, ponle errante a Heisu y juega lo puro cargados. ¿Cargados? A puro patadones, me dices. Si pones pausa y soplas. Sí, tenían razón. Sí, tenían razón. ¿Cómo sabían eso?
No sabía que se podía poner pausa en Genshin. Ustedes se saben todo del Genshin. Y yo solamente sé picar cristales nada más. Vaya dato curioso. No sabía, no sabía. ¿De dónde sacan ustedes esos datos? Heisu DPS desde la beta. Desde la beta. ¿A poco apenas se enteraron? Yo sí me entero recién. Lo vi en TikTok. Saludos, mano. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Después de 500 años. Hoy descansa. Saluda a mi causa, Málame. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Después de 500 años te veo por aquí. Saluda a mi causa, Málame. ¿Dónde hay más cristales? Aquí hay más cristales. Yo no sabía de ese dato. Para serle sincero, no lo sabía. Anton, una pregunta, ¿qué edad tiene Shao? ¿Qué edad tiene Shao? A ver. Cumpleaños el 17 de abril, pero... A ver. ¿No dicen la edad de los personajes? No dice la edad, ¿verdad? Simplemente el día del cumpleaños. O dónde puedo ver el cumpleaños. O la edad realmente, ¿no? No. No dice la edad en sí. Solamente dice la fecha de cumpleaños, dice. Pero no dice la edad. 200 años. ¿200 años tiene Shao? Parece de 20. Ya es legal, dice Grace.
Más bien voy a agradecer muchísimo si pudieran regalarme un like en el stream para todos esos legales o ilegales que están acá. Se los voy a agradecer con todo el corazón. Otro poco le pegas a Shinkyu con el Slay Leader y un clásico, me dice. Sí, me aguanté, porque sabía que me iban a decir algo. Me aguanté porque sabía que me iban a decir algo. A ver, chanchito, no quiero pelear contigo. Hola, ¿cómo estás? Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Bien, yo estoy bien. ¿Tú cómo estás? Antón, ¿cuántos de esos cristales celeste ya tienes? ¿Puedes creer que no tengo muchos? 88. No tengo muchos cristales celeste. Y eso que farmeo regularmente. A la semana 3, 4 veces farmeo. Con la salida de Sumeru me he olvidado un poco de farmear esos cristales, ¿no? Pero antes de que venga Sumeru prácticamente iniciaba stream y me dedicaba a farmear esto. De paso que íbamos charlando, ¿no? Comiendo ansias porque salga Sumeru y todo eso. Pero desde que salió Sumeru, como que le he dejado un poco de lado al farmeo de cristales, porque, o sea, primero estaba la exploración, la historia, algunos eventos por ahí, y ya se te va la hora. Y ya se te va la hora. Por eso. Time to act. Gotcha. Ring cutter! Game's up! Time to go. Power that ended fight! Confess! Bring it on! Rain outlines your fate. Quietly now. Saca el parry rápido. No. Algo tengo que cada vez que cambio de personaje no lanzo el elemental al momento. No sé si soy yo o es un tema de delay del ping. Cuando saco al personaje debería de ser la acción de sacar la elemental y presiono el botón y todo, pero me he dado cuenta de que no responde a ese microsegundo, ¿no? ¿Te puedo decir un piropo? Claro, ¿por qué no? Anton, ¿qué personajes llegan en el siguiente banner? Están y low con Albedo. De 4 estrellas están. Ni idea. Todavía no lo revelan. Ya tengo el de aquí. Ya el de acá no hay nada de cristales. Por aquí. Por aquí hay. Todavía no revelan quién de 4 estrellas va a llegar en el banner de Nilou. A ver, déjame buscar. Creo que ya, creo que sí. Un segundo. Voy a abrir el navegador. Banner de la 3.2 voy a poner. Banners 3.2 Genshin Impact. A ver, sorpréndeme, mundo. No, no dicen. No, todavía no hay nada oficial. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Perdón. De la 3.1, ¿qué hablo?
It's hard to remain on dry land for so long. No, no está revelado todavía. No está ni confirmado ni dicho nada. Pueden haber leaks, pero no hay nada oficial. ¿Cómo te fue en el abismo? Ese robot me hizo sufrir un poco. Ya lo pasé. Ya lo pasé. 36 estrellas. ¿Se ve? No se ve. 36 estrellitas en el abismo. Ese robot te hizo sufrir un poco. Bueno. A ustedes ya tienen las 9 estrellas, me supongo, ¿no? Anton, si la belleza fuera un crimen, tú serías inocente, me dice. ¡Ay, qué lindo! ¿En serio? Se cubre. Take it easy. Gotcha. Rain outlines your fate. Ven más acá. Okay. Le digo Grace aplastatumbas y yo queriéndome terremotear al papalucho. ¿Quién es el papalucho? ¿Alguien que no conozca o qué? Anton, ¿cuántas de las constelaciones tiene Shinkyu y Bennett? Yo de Shinkyu y de Bennett tengo las con... De Bennett, felizmente... Perdón. De Bennett creo que le tengo C5. Sí, C5. De Shinkyu sí me gustarían más constelaciones. Lastimosamente no las tengo. Lo tengo C3. ¿Y por qué le dices papalucho? De repente es un chiste en el cual no entiendo. Creo que esos son todos los cristales que puedo farmear aquí. Ya tengo algo de 100 y tantos. 110. Más lo que voy a recoger ahora será pues 115 más o menos. Algo por ahí. Ah, por papá luchón. Ya te entendí. Gotcha. Cyclone.
we leave you at first. Fracture! Porque no puedo... ¿Me desconecté o qué? Dios mío, ¿por qué no puedo agarrar ahora las cosas? ¿El pin va fluctuando de manera normal? O sea, ¿aló? Ya se reseteó el abismo. Sí, ahora sí me sale que estoy volando en ping. No, todavía no se resetea el abismo. ¿Qué hablas, loco? No, ¿no son los 16? ¿No son los 16 y los primeros que se resetean el abismo? O sea, esos días recién. ¿Saben algo? Tengo hambre. ¿Saben algo? Tengo hambre. Bien, por lo menos tenemos 120 cristales. Y eso que me falta farmear todavía Sumeru por aquí. Ah, voy a explorar un poco del desierto, ya que tengo una región en 10% nada más. La parte de las pirámides las tengo en 10%. Será cuestión de ir, ¿verdad? Voy a ir a farmearlo por acá. Ah, ya me explicó ya dónde están. Ok. Yo de terco nomás estoy acá. Obviamente me falta mejorar a mi Jesús. Si le cambio por los artefactos que tiene Shao, bueno, voy a hacer más daño y... Y bueno. Anton, ¿cómo consigo los planos de las armas de madera? Tienes que ir avanzando en las misiones de los Aranara. Los Aranara te van a dar un libro o un cuaderno. ¿Cuaderno qué? Este cuaderno. Este cuaderno. Cuando hayas avanzado en cierto tramo, te van a dar una hoja. Esa hoja vas al costado donde está el árbol de Sumeru. Y hay un chico que por cada hoja... Tienes que completar 5, que por cada hoja te da un prototipo de arma. Es así que lo puedes comprar. Es así que puedes obtener el plano, ¿verdad? Like lamb
to the slaughter. Body and no, my sword! Quietly now. Ay, Dios mío, yo no sé por qué a veces se me va el internet. Supuestamente pago yo en un internet para que sea bueno. ¿Y no? En fin, voy a solucionar ese tema porque ya me está llegando ya. O sea, tantas veces he tenido problemas por eso. O sea. ¿Qué tal, bro? Hace revisión de personajes, claro. Danos tu ID y te hacemos bullying acá. Le falta tal alto que vemos lo que le falta y te hincamos y te molestamos con eso. Estos cristales están por dentro, ¿verdad? Sí, pero a ver, estos cristales nunca los encontré. Creo que tenía que entrar por aquí. Voy a buscarlos. Voy a buscarlos. ¿Puedes revisar a mi albedo? Uy, buena pregunta. Yo albedo nunca lo he visto. O sea, ¿qué se tiene que levelear con albedo? Okay. Vamos a ver su albedo de nuestro amiguito. No, es 1. ¿Por qué comienza tu UID con 1? 982 278. ¿De dónde eres? ¿Por qué comienza tu UID con 1? No entiendo. Estos sí se mueren con agua, ¿verdad? Sí. Ready?
Ya, a ver, ¿dónde están los cristales? Está más a la derecha. Por aquí hay una cueva que yo no sé, ¿o qué? ¿O tengo que entrar por esta cueva de aquí? Creo que es por esta cueva, ¿verdad? No alcanzo estos cristales. Creo que es por aquí, si es que no me equivoco. Voy más al sur. Voy más al sur y ahí creo que hay una cueva que me permite ir a esos cristales. Supongo que debe de ser así. Sí, por aquí debe de ser. Tenía copiado otro código, me dice. Perdón, bro, ese es mi UID. A ver, tu UID. Tu albedo lindo y hermoso. A ver, 628 554. Ya decía yo, ¿por qué tu UID comienza con 1? Decía yo. Erwick. Albedo 2775 de defensa. Uso de cinabrio. Este es su arma, ¿verdad? Claro. Este es su arma de albedo. Bono de daño geo. Balanceado. Con bastante defensa. Algo de recarga. Uso de cinabrio con su arma. ¿Ah? ¿R5? ¿Su espada está en R5? ¿Es en serio? ¿Cómo así tienes un arma 5 estrellas? Ah, no, perdón, 4 estrellas. Ah. ¿Esta arma dónde la consigues? Ah, me imagino que debe de haber sido evento. Me imagino que esta arma debe de haber sido evento, ¿verdad? Muy buena arma para Albedo. Wow. ¿Es en serio que daban estas armas antes? Ahora te dan una lanza. Y todo eso. Es la espada que te dije del evento de Albedo. Está muy bien esa arma. Uso de cinabrio. Parece 5 estrellas. Lo vi así de reojo y dije yo, esto es 5 estrellas. Esa arma la dieron en el evento y sus mejoras también le dieron en ese evento pasado. Wow. Por el aspecto dije yo, es 5 estrellas. Me confundí, realmente es 4 estrellas, pero... No sé. Está muy bonito, o sea, te podría decir que lo tienes bien buildeado. Te voy a ser sincero, yo Albedo no lo he visto. Yo de Albedo conozco así como de química termonuclear, nada. Veo que está balanceado, veo que tiene su recarga de energía, veo que tiene su bono de daño geo probabilidad. Como si fuera un DPS lo tienes. Y yo calculo que debe de estar bien. Y le tienes bastante defensa. Más o menos me hago la idea de que está jugando a full, que Albedo escala con defensa. Sí, acá están los cristales. Los benditos cristales, ¿no? Ha!
No. Se cayó. Es así como la captura. Parecido. Es su arma para Albedo. Time to act. Rain outlines your busted. Tengo artefactos con Beidou y sin embargo no estoy pegando como debería de pegar. Solo que la captura no es de evento. Lo malo que en Sumeru no me dan los cristales que quisiera que me den. O sea, yo espero que por cada spot de farmeo de cristales me den 4 o 5, ¿no? Pero me da 2. Sumeru no es buen lugar para farmear cristales, les voy diciendo. Me he dado cuenta de que cada vez que vengo a estos spots que el herrero te marca como, hey, anda por estos cristales, solamente te dan 2 unidades. 2 nada más. ¿1? Y 2. Nada más. No te da más. No te da más. Ahora vamos a ir al siguiente spot. Y va a ser lo mismo. En cambio, si tú farmeas Monster o algo por el estilo, ahí sí te dan 4 o 5. Pero más de 2 definitivamente. O sea, farmear Sumeru, cristales, es pérdida de tiempo nomás. Es pérdida de tiempo. Bien, como les decía, yo tengo una zona en el desierto que tengo de 18%. Voy a ir a darme un paseo por ahí, ¿sí? De cabo a rabo. De extremo a extremo. Vamos a ver qué es lo que encuentro. Como no tengo cristales que farmear. Pues vamos a llevar al mejor equipo de toda la vida. I'll uproot you. ¿Dónde encuentro esos escarabajos? Ese dátil se come. Sí, es artículo de cocina. Es un ingrediente para cocinar.
Y aparte de arena, ¿qué más voy a encontrar en el desierto? ¿No hay nada? Inside. Lo que veo ya es un desafío. Sí, es un desafío con algunos cofres. Se están metiendo un cumbión allá los Illichers. Esos dos pollos ya te dieron las recompensas del aniversario. 10 piernas de pollo. Midnight Phantasmagoria. ¿A dónde me lleva esto ahora? Pero yo todavía sigo esperando. Llego ahí. No tienes autoridad suficiente. Desde ayer me sale eso. Autoridad suficiente. A ver. ¿Qué me quiere decir con autoridad? Hola, buenas, hola Oscar. ¡500 desafíos hay acá! Let's nip that in the butt. Can't see. Ah, ok. Me estás diciendo que cada desafío desbloquea cada basalto. Son 20 partículas.
¿En serio? Who do you think you are? Keep up. Ya, ¿y esto qué me da ahora? Me imagino que me dará un cofre. Un cofre lujoso, ¿verdad? Anton, me salió la Aquila Favonia. El arma es buena para... Es buena esa arma. Sí, es muy buena. Llévala con Bennett. Llévala con Bennett. Si no tienes a Jean, o si no tienes a Bennett, llévala con Jean. Ahí. ¿Te fijas con quién? ¿Con quién le va mejor? Ah, su madre. La cuestión es que sí, puedes ponerle a Bennett. Yo lo llevo con Bennett esa arma. A ver, voy a cambiar a personajes de... De Piro. No me acuerdo dónde está el tercero. Uno, dos. Va, un cofre lujoso. Tengo a Bennett subido. Hola David, ¿cómo estás? Todo el desierto me parece igual. ¿Qué tal dispara Diona, por cierto? Animal test 6308. Stand clear. Oh, it's with you. Can't see. ¿Qué emblema tiene tu Bennett? ¿Qué emblema? No te entiendo, Jonah. No todo. ¿Perdón? Ayer estuve haciendo un testeo con mi Ganju y uf, pega decente. Pega 50k por derretidos. Bueno. Te voy comentando de que han habido chicos aquí en el stream que llegan diciendo... No, mi Ganju que pega un poco más... En derretido creo que todavía está decente, como tú mismo lo dices. Animal set 63. I hear everything. Enshroud. I'll bear it. ¿Cómo entro a la mayoría de estos lugares? O sea, quiero entrar, pero... ¿Qué hay que hacer?
previamente tengo que hacer algo o qué? Para mí, ¿qué tiene que ver algo con esto? Debe de ser una misión. No puedo entrar a este lugar. ¿19% avance? Un 1% realmente, ¿no? Wow, Anton. Wow. Se abren desde adentro esos lugares. ¿Desde adentro? Even a mist flower would melt in this heat. Now that I think about it, it wouldn't. But tengo que seguir avanzando en la historia. ¿Avanzamos en la historia? No, voy a ir a comer con mis padres. No, en la tarde voy a avanzar en la historia. Estela de piedra. Las doradas tormentas de arena y el ardiente sol dispersarán las tinieblas para ti. Que aquí pereces y conducirán tu alma hacia un oasis eterno. O sea, es un mensaje de consuelo. ¿Qué es esto? Tengo un símbolo en la cabeza. Dos, okay. Tres. Me supongo que el cuarto está por... ¿Y esto? Está a la mitad, te hace falta cubrirle cositas, pero tengo un mes con ella y lo digo que también. Wow. Difícil de jugar a derretidos en móvil. De repente no se acostumbra. Bien, vamos tres, me falta uno. Off we go. ¿Dónde está ese uno? Me falta una antorcha. Acá está. A los alrededores debería de haber más cosas, pero solo veo bastante arena nada más. Es que estoy más cómodo en permafrost y además estoy empezando a jugar a derretido. Yo digo que es cosa de aprender el modo. Si tú lo crees así, así será, papu. ¿Y esto?
perception test. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? Un segundo. ¿What? Ah, me muestra que las puertas están selladas. Ah, ok, 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 ok. Es como una... como un lente, ¿verdad? Técnicamente no puedo salir de aquí, o sea... Tiene que haber otro lugar donde pueda poner ese cristal también. Ok, ok, y ok, aquí había un... sí, 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 me di cuenta. Un segundo, un segundo, un segundo. Ahí había una interacción más que no... que no presioné. Dije yo, ahorita lo hago, pero... No hay muchas cosas acá. ¿Cómo se llama la película? La película se llama Genshin Impact. Parte 1. En la tarde va a haber la parte 2. Hasta el sonido de la... hasta el sonido de la arena lo escucho, iba a decir. No tengo la suficiente autoridad, ¿no? Ajá. A new job. Enhanced animal module. As you wish, my Fräulein. You frown. Wow, lo que suena eso. Lo que suena eso. Keep up. Pero a ver cómo lo hago. By royal decree, stand clear. One with the forest. I'll uproot you. Imponente. Esto es un ascensor. Oh, por fin, un Dendroclus ahí nada más.
Me caí y dije yo, me voy, adiós, me da miedo. ¿Otro más? Este es un ascensor. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que terminar la historia principal como para que se puedan activar muchas cosas, ¿no? ¿Quién me busca la bronca ahora? Even a mist flower would melt in this heat. Now that I think about it, it wouldn't. But you get what I mean. Tengo tantas cosas por hacer. Keep up. El juego me trolea con estas cosas, con estos paneles invisibles, ¿verdad? ¿Cómo se supone que voy a ver si es invisible? Keep up. I think we can forgo the lost and found report. Ha. Keep up. ¿23%? ¿Podemos subir la estatua de los 7? A nivel 4, si es que no me equivoco. ¿Nivel 4? No, nivel 6, creo yo, ¿no? Sí, nivel 6, por fin. ¿Qué me das? ¿60 protogemas? Uy, ¿qué dicen? ¿Lanzamos el deseo? Necesitas hacer la misión de Arconte, luego la misión principal y luego... Ya no quiero nada ya. Ya no quiero nada ya. No me den nada ya. No me quiere dar así, no, papu. ¿Qué pasa? Yo no quiero así. Ya no quiero nada. Ya. En serio, ya no me den nada. Ya, ya no me den nada. Ya no, ahora sí, ya no quiero nada. Ya. En serio. Son 80 deseos. No me jodan, weón. A ver, el día de hoy he lanzado 2 deseos. Estamos 9 del 10. 9 del 10. O sea, contando un deseo más. ¿Ya? A ver, ¿cuántos deseos ya vamos? Imposible. Imposible, hasta aquí vamos. 80, no, 70. 71. No, debería de ser más. ¡81 deseos! ¡81 deseos! Y no me sale sino, papu. ¡81 deseos! ¿Qué estoy pagando, papu? ¿Qué estoy pagando? A ver, dime. ¿Qué? No me digas que va a estar en el deseo número 90. ¿Qué estoy pagando? Me falta un deseo más. ¿Qué he lanzado acá ahorita? 81. ¿Qué estoy pagando? ¿76? 16 por 5. Son 80. 16 por 5, 80, claro. ¿81 deseos realmente? No, ya. Eso es abuso ya. Eso se llama abuso.
Anton, mejor saca el arconte de Endro, me dicen. Sí, ya, voy por el arconte de Endro, ya. Voy por el arconte de Endro, ya. 15 por 5. Ah, es que no es 16, pues, ¿no? Tienes razón, tienes razón, tienes razón. 15 por 5, claro. El 16 recién se inicia arriba. Claro, 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 claro. No es 16 páginas, son 15 páginas que han pasado. Ya, pero igual son 76 deseos. 7-6. De 90. Keep up. Tienes razón, son 75. Me estaba equivocando, si Jin está arriba, claro. ¿Cuándo viene Hu Tao? Me dicen. 3.4 supuestamente. Keep up. 3.4 viene la señora Hu Tao. Me imagino que debe estar abajo, ¿no? Así, ahí está. ¿Adentro de un Seal? Can forgo the lost and found report. Jokobi, hola, buenas tardes. Hola, Jokobi, ¿cómo estás? Buenos días aún acá en Lima. Bueno, por dos minutos, ¿no? Podríamos decir buenas tardes. ¿Qué me dieron? Ajá. ¿Dónde hay un santuario? Santuario de Sumeru. Espera, voy a ver el mapa interactivo, ¿sí? Un segundo. Estoy viendo el mapa interactivo para ver dónde hay un santuario. Un segundo. En el desierto tienen que haber varios santuarios. Solamente hay 6 santuarios. Entonces me estás diciendo que falta más desierto, ¿verdad? Normalmente son 10 santuarios por área. O sea, yo les voy diciendo de que va a haber más mapa por desbloquear. Más expansión va a haber. Definitivamente. Definitivamente va a haber más expansión para abrirlo. Es imposible. Esto está abajo. Y esto en el cañón. Ok, ya vi dos. Busca la parte del bosque. La parte del bosque ya lo hice todo. A ver, aquí me sale un santuario, pero no sé qué tan abajo esté. Voy a ir a verlo. La zona subterránea del desierto. Todavía no lo he hecho nada. Ahí está. ¿Lo ven? Sí, ahí está. Ese. ¡Holi, buenos días! Hola, Dani, ¿cómo estás? Midnight Phantasmagoria! Animal hyperstasis emulation! Stand clear! At
absorption test. Let's nip that in the bud. Can't see. Bien, ¿y tú, Anton? ¿Cómo va la cosa? Va muy bien. Todo está bien. Todo está en su lugar. Todo está bien. Solo estoy esperando a Hutao y a Val Shengen. No tengo un asegurado, pero... No tienes asegurado, pero tienes fe. Eso es lo importante. Eso es lo importante. No apliques electro a los honguitos. ¿Por qué, Grace? La taberna del Henshin. La buena suerte, viajero, en tus aventuras. Igualmente. Suerte en tus aventuras. Wow, so many raw materials. Para que te den los materiales de Najida. ¿En serio? O sea que si a un enemigo lo mato con cierta, de cierta forma, me suelta distinto drop. ¿Es lo que me estás diciendo? Voy a ir en línea recta por aquí. ¿Ya sacaste a Sino? No, voy tiro 80 y no me dan a Sino. Ya ni quiero ya tampoco ya. Ya me resentí. Keep up. Shadow Raven, let night fall. Stand clear. Absorption test. Enshroud. Oz reveal thyself. You are not welcome here. Animal hypostasis emulation. Stand clear. Everybody stand back. I hear everything. Can't see. Retreat. You'll want this. Midnight Phantasmagoria. Animal test 6308. Absorption test. To the ground. I'll uproot you. Lord of Sand. The Golden Slumber. Wow, ese sí me dio algo más, consistente. Si aplicas electro, piro, te dan materiales diferentes. Anton decidido a esperarse en Najida. Ya no, ya no quiero así, no, ya. Ya no me gusta tampoco, es mal personaje. Es mal personaje, sí, no. Todo porque no me ha salido. Si me hubiera salido, sino DPS, sino DPS. Me insino desde la beta. Pero como no me ha salido, mal personaje. Así. Stand clear. By royal decree. Let's nip that in the bud. Ya veo como 500 puzzles. Qué bueno pega ese orejas, me encantó. Es porque tiene su arma. Yo quiero perder y que me salga las orejas. Sí, es buen personaje. Tignari es buen personaje.
Para mí, a mí me ha gustado. A mí me ha gustado bastante. Y eso que no, no está con el set del Dendro, pero igual pega bien. Sí, pero a ver, si me cierras todo, ¿cómo voy a poder salir? Sí, o... Quisiera ir por otro lado. Placa de piedra transparente. Ruinas transparentes. Registro de ruinas transparentes. ¿Qué es esto? Aló, buenas noches. Tengo para subir un nivel más del árbol. ¿Qué es esto? Objeto de misión. Uno. Leí que un ballena sacó C6 y cuando tiró porcino le salía Tignari y al parecer no se enteró que iba a pasar al Perme y reclamó que le devolvieran su dinero. No. Imposible. Keep up. Sería bonito tener a Tignari C6. ¿Por qué no? By royal decree. Enhanced animal module 75. Stand clear. Me dicen que a los honguitos no les tire de electro. Y estoy feliz. Yo tuve que gastarme asegurado por Tignari. Sí me gustó el personaje. Todo su Meru me ayudó a pasarlo, Tignari. Ya está, ¿qué falta más? Ah, este de aquí. Se ponen locos los hongos con electro, me dicen. Le tiras electro y los hongos dicen bien, bien Blade. Beyblade, probablemente. Beyblade.
keep up. ¿Cuánto tenemos de desierto explorado? 24%. No avanzo mucho. Me imagino que me falta la zona subterránea. Voy a ir más al este. Keep up. Keep up. Es un mar de arena, ¿no? Así, es un mar de arena. Incluso a mí, Oscar. Les voy a ser sincero. Yo tenía miedo de que me toque un Tignari. Y fue peor, me tocó una Jin. Le voy perdiendo dos veces el 50-50 con Jin. By royal decree. Enshroud. Keep up. Ya activé eso, ¿verdad? Keep up. Me voy de aquí. Me voy de aquí. AR-57 y todavía no me sale Jin. Yo tengo dos Jins todavía. C1 la tengo. Y son las últimas... Son los últimos personajes que con los cuales he estado perdiendo los 50-50, Jin. No he tenido la oportunidad de maxearla. Para nada. Ya terminaste todas las misiones. Me falta, creo que, la conclusión. No todas. No todas. En la tarde pienso terminarlos todos. Ahorita simplemente estoy buscando algunos cofres o algo por el estilo. Incluso no he hecho ni mis encargos porque en la tarde voy a venir a terminarlos. ¿Qué tiempo cuando decían que iban a pasar a Ayaka al permanente, a la 2.0? ¿Ayaka iba a pasar al permanente? ¿Y quién iba a salir al banner promocional? ¿Kiki? Cuando se desaparece, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dispararle a las cosas que ponen en el suelo, ¿no? I think we can forgo the lost and found report. Lo que sí quiero es mono, Maze. La primera fue en AR-59 cuando me salió Rey. Es Raiden, pero de espada. ¿Eh?
Enorme este lugar. Enorme este lugar. Ah, ahí es el lugar donde se abrió el suelo. Repollo. Sí, creo que tengo que terminar la misión principal. Tengo dos de esas cosas y ni siquiera las puedo recoger. Dendroculus, digo. Ni idea. Esto tiene que ser una misión. Sí o sí tiene que ser una misión. Sí o sí tiene que ser una misión eso. Keep up. Bueno amiguitos, yo lo voy a dejar hasta aquí nada más, porque ese fue el color ahí. ¿Aló? ¿Qué fue? ¿Está quemado o qué pasó? Está quemado, ¿verdad? Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí nada más. Hasta más tarde, ¿sí? Cuídense bastante, un fuerte abrazo para todos. Nos vemos dentro de un par de horas. Voy a volver todavía porque tengo que hacer misiones y todo eso. ¡Sí! Nada, nos vemos al rato. Cuídense bastante, un fuerte abrazo. Chao.